how much more do you think you needed from James Harden? You know, when you look at his points output and whatever. I mean, I don't know. I think he's been, obviously, I'm sure, you know, since we got him, everybody expected the Houston James Harden, but that's not who he is anymore. He's more of a playmaker. You only took two shots in the second half. Was there anything Miami did, or was it just... We ran our offense, the ball, you know, I feel like the ball moved and, you know, it just didn't get back to me. Why weren't you more aggressive? Like I just said, we ran our offense, the ball, you know, just didn't get back to me. James, you said the ball didn't get to you. Does the coach call plays to try to get the ball to you? Next question. Have you thought about job security? I don't worry about my job, Howard. I think I do a terrific job, and if you don't, then you should write it, because I worked my butt off to get this team here. When I first got here, no one picked us to be anywhere. And again, this year, the same thing. So if that's how anyone feels, write it, and I'm going to feel secure about it. I came to the conclusion at the end of this game, we were not good enough to beat Miami. I can accept that. And we just were not. Como habéis podido contemplar, el proyecto de Philly un verano más va a tener que hacer muchísimos cambios porque la cosa se les está yendo de las manos. Aquí todo el mundo señala al otro y no parece que nadie se quiera quedar. Hoy voy a proponer varios cambios, varios fichajes que creo que la franquicia de los Sixers se podría beneficiar, especialmente para no desaprovechar el prime de Embiid, pero antes quiero comentar algo importantísimo sobre la cara del proyecto del proceso de Filadelfia. Hemos visto en la última semana cómo a Embiid se le escapa el MVP, se lesiona la cara y el dedo, y su segunda espada, que está vieja, y su entrenador es Don Excusas. Las cosas no podrían ir peor para una persona que está en su prime, que quiere ganar anillos y que realmente le importa competir y no para perder. Añádele a todo eso ser eliminados en segunda ronda y en el partido de eliminación no poder meter una canasta. Menuda semanita para el camerunés. La verdad es que yo creo que tiene más que motivos suficientes para estar, bueno, hasta los cojones, vamos a decirlo así. Y esas declaraciones que hemos puesto al principio del vídeo lo justifican. O sea, no tengo ningún tipo de inconveniente en que lo haya dicho. Es más, expresa tu frustración al mundo porque es verdad, tu franquicia a día de hoy no te da lo que tú le das. Espero que el tío no se le vaya la flapa y pida un cambio. No pida el traspaso porque entonces ya apaga y vámonos. Pero lo que quiero dejar es muy claro. Es que lo de que Embiid no haya jugado bien no es porque esté triste o esté desmotivado. Vi muchos críticos que decían que no, es que Embiid está muy distraído porque no ha ganado el MVP, porque tal, no sé cuál. A ver, creo que el tío ha dejado muy claro una vez más que a Jojo le importa mucho el baloncesto. Lo vimos por primera vez, en mi opinión, cuando Kawhi les metió el tiro ese sobre la bocina y el tío se fue llorando. Lo vimos la temporada pasada, que el tío compitió con el menisco a Cuenca, y este año, jugando literalmente roto, no creo que podamos cuestionar ni la motivación ni la concentración de este hombre. ¿Que está frustrado? Obviamente, ¿quién no lo estaría? Pero que tuviera un mal quinto partido no creo que viniera dado a lo del MVP y tal, sino más que nada por la buena defensa de Miami, que, por ejemplo, Hitchcock lo expuso fenomenal. Los tíos hicieron un partido excepcional en defensa y lo sacaron completamente del encuentro. El tío no tenía ningún tipo de respuesta, a pesar de estar tocado, obviamente. Entonces, habiendo asimilado todo esto, ¿qué es lo que ha salido mal para esta gente? Porque viendo el partido ayer, bueno, la verdad es que podrían haber dado mucho más la cara en la segunda parte. Creo que los fans de Philly, con razón, se van con una sensación muy amarga de lo que ha sido esta temporada, porque la forma de salir el último partido, el último cuarto, fue bastante decepcionante. Al primero que habría que señalar, y me sabe mal porque me parezco un disco rayado, es James Harden. En la segunda parte del partido de eliminación tan solo intentó dos tiros. Dos. Él dice que Doc Rivers no le hace las suficientes jugadas para él para que esté más involucrado en el ataque. Pero yo creo que es más una cuestión de motivación, de energía y sobre todo de agresividad. Es más, de los 12 partidos que hemos visto a la barba jugar esta postemporada, no ha sido el James que nos esperábamos, lo ha dicho Embiid. No, es el de Houston ya. No pasa nada.
creo que hay que darle otro rol, aceptar que el tío ya no es un base titular anotador y playmaker, es simplemente un playmaker. Lo comentábamos hace una semana, pero el tío no ha estado al nivel de su altura de playoffs, que normalmente ya bajaba el nivel en postemporada, y aún así esta campaña no ha dado la talla. Entonces, bueno, creo que es definitivamente, hemos visto que este hombre está fuera de su prime ya. Otro de los grandes cabezas de turco de esta temporada está siendo Doc Rivers. Como siempre, después de una derrota que, bueno, no está la gente conforme, pues el entrenador se lleva la culpa. Y yo, francamente, no sé hasta qué punto debería ser responsabilidad suya. Sí, es verdad, las respuestas que ha dado la prensa no son las correctas. Y creo que al final de partido incluso perdió al equipo a nivel de motivación, a nivel de concentración. Pero no olvidemos también que empezaron la temporada regular fenomenal, cuando Embiid ni siquiera estaba jugando y Ben Simmons estaba sentado. El récord que tuvieron estos Philadelphia 76ers pre-lesiones, pre-pandemia y todos esos dramas que vimos al principio de campaña fue bastante remarcable, y eso es muy Doc Rivers. Es verdad que a final de temporada pues la cosa se ha ido complicando, hemos añadido a James Harden al mix, pero la base sigue siendo la correcta. Creo que lo que ha dicho Rivers tiene razón, este tío ha hecho un trabajo, al menos se lo ha currado. Este tío se lo ha currado esta campaña. No han salido las cosas como esperaban. También, coño, es muy difícil competir con tu mejor estrella tocada y tu segunda, supuestamente, espada estando vieja. Es que, claro, el tío no ha tenido muy buena suerte. Y tercer y último punto, también hay que señalar en Embiid. A estas alturas de su carrera, creo que en todas las series de playoffs que ha competido, o se ha lesionado o estaba completamente solo en la burbuja, por ejemplo. Bueno, no voy a decir que es Anthony Davis, porque yo lo que he visto de este tío es un espíritu mucho más competitivo, mucho más líder que la ceja. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que cuando planificas un equipo para que Joel Embiid gane un anillo, bueno, pues has de asumir que este hombre se va a lesionar. Crucemos los dedos que no pase, pero tienes que planificar, tienes que tener un plan B, tienes que tener un quinteto que puedas, entre comillas, suplir o sobrevivir o competir, ya diría, sin él. Dicho estas tres cosas negativas, hay un positivo que yo creo que está muy infravalorado este chico, Maxi. Tyrese Maxi, lo expliqué hace una semanita, creo, que los drafts de Sixers nunca han salido bien a nivel de carácter. Este hombre es todo lo contrario, es la excepción que confirma la regla, también está en Embiid. Pero este tío tiene las ganas de competir, tiene el espíritu de guerrero y, sobre todo, que no le importa quién seas. Yo he visto, viendo los partidos, Maxi metiéndole broncas a James Harden. Ex MVP, Hall of Famer, un jugador que tiene una reputación increíble y un recorrido en la liga, y ves un chaval de segundo año que va y le pega un grito al tío este. Pues ole tú, yo creo que Maxi es un tío intocable, y que hagan lo que hagan esta postemporada, este tío se tiene que quedar. Entonces, ¿cuáles son los movimientos que yo haría como GM? Obviamente la reacción principal sería, pues James Harden fuera, ¿no? Pero luego, a la que empiezas a ver los números, a la que empiezas a ver las posibilidades que tendrías, se complica un poco la cosa. Sí, podrías intentar intercambiarlo por Donovan Mitchell, por ejemplo, porque, bueno, a lo mejor Utah le apetece un traspaso, y siendo una franquicia que a lo mejor se va a la reconstrucción, pues tal vez le interesaría liberar un poco de salario, etcétera, etcétera. Pero realmente yo creo que es completamente irrealista. Lo que sí está claro es que el James Harden de Houston no va a volver. Eso nos tenemos que ya hacer la idea de que no va a pasar. Pero bueno, a lo mejor le puedes encontrar otro rol y te lo comes con patatas un año más. En el caso de Doc Rivers, y mira que le tengo mucho más a fan que no a la barba, pero creo que sería conveniente cambiar un poco de aires para este vestuario. Como he dicho, a final de este partido, la sensación es que había perdido el vestuario y que, bueno, que en sus dos años que ha estado allí han habido cosas muy buenas, pero en general ha habido demasiado drama. Y creo que va a ser bueno, positivo para este equipo, especialmente a nivel competitivo, que cambien un poco de líder a nivel de táctico. Sí, es posible que el tío no sea el mejor en los Game 7 o cuando tiene una eliminatoria en 3-1. Pero dicho esto, el tío tampoco es que lo haya hecho tan mal. En fin, yo creo que es momento de decir borrón y cuenta nueva a nivel de entrenador y encontrar a alguien que, sobre todo, quiera ganar, quiera competir y a poder ser con experiencia de campeonato, porque van un poco escasos a nivel plantilla. Eso sí, hay un jugador que no entiendo qué demonios hace aún con un uniforme de los Sixers. Es verdad que es un tío que tiene partidazos, que cuando juega bien dices, joder, es que qué jugón,
pero luego es un tío súper irregular y que lo ha demostrado durante tantas veces ya que yo estoy harto y es esto, vaya Servis. Es un tío que es muy versátil en defensa, tiene cositas en ataque, pero es que la verdad, no creo que sea un jugador del calibre del que los Sixers necesitan a nivel de anotación, a nivel de defensa. Creo que hay mejores opciones en el mercado. Entonces, este hombre es el primer traspaso que yo haría. ¡Fuera! Estoy harto ya. Obviamente no es una pieza fácil de mover, porque si os fijáis en el contrato, joder, el tío cobra un pastizal. Y yo entiendo que las franquicias de NBA digan, yo a este no me lo como ni de coña. Pero yo lo que intentaría hacer, sobre todo intentando hacer trades realistas, es adoptar la filosofía que tuvo Dallas con el trade de Porzingis. O sea, no intentas traspasar a una supuesta estrella por otra estrella, ¿no? Sino, ok, repartes el contrato en varios jugadores. Obviamente salvando las distancias, ¿eh? Porque Tobias Harris no es lo que podría llegar a ser Porzingis, ¿no? Entonces, mi propuesta inicial era esta con los Utah Jazz, Mike Conley y Royce O'Neal, porque son dos jugadores defensivos, dos jugadores que pueden tirar de tres. Mike Conley te da esa posición de base que a lo mejor dices James Harden podría salir desde el banquillo. A nivel defensivo creo que es lo más parejo que haya, es Jrue Holiday. Y ofensivamente pues tiene también sus cositas. Y luego está Royce O'Neal, que las responsabilidades defensivas de Harris yo creo que las cubre incluso mejor. Y sobre todo, es un shooter, es shooter de tres. Obviamente puede ser irregular y tal, pero yo creo que incorporar estos dos jugadores por Tobias Harris para mí es un acierto completamente. Entonces, ¿qué es lo que debería dar Philly a cambio de estos jugadores? Pues obviamente draft picks. Utah, estoy contando que se va a la reconstrucción, que decide sacarse de encima a Donovan Mitchell, que decide sacarse de encima a Rudy Gobert, y bueno, dicen a tomar por culo. Entonces, lo único que van a aceptar son opciones del draft. Y inicialmente yo propuse dos, pero creo que era poco realista, hay que poner tres sobre la mesa. A nivel Filadelfia, creo que es un movimiento muy, no arriesgado, pero con unas claras intenciones, porque te sacas mucho futuro de tus plantillas. Pero es lo que hay que hacer. Hay que ir all in, hay que aprovechar al máximo el prime de Embiid. Y creo que esta es la forma de conseguirlo. Por último, quiero a un pivot duro. Especialmente habiendo dicho antes que, bueno, no podemos contar con que Embiid esté completamente sano durante unas series. Y teniendo en cuenta de que seguramente si los Sixers llevan lejos, van a tener que emparejarse contra unos Milwaukee Bucks de Antetokounmpo, que está el tío intratable. Entonces, es importante tener una plantilla defensiva, pero sobre todo una presencia en la pintura que pueda suplir a Embiid, obviamente no a nivel ofensivo, pero sí a nivel defensivo y de a lo mejor intimidar un poco dentro de la botella. Y obviamente el mejor de los casos sería Jamal McGee, será agente libre esta postemporada, pero siendo honestos, creo que Phoenix sería muy tonto de dejarlo libres para el mercado, a no ser que haya algún tipo de problemas a nivel salarios y tal. Yo sí soy Phoenix, vamos, no lo dejo escapar ni de coña. McGee también estaría de puta madre porque además le traería experiencia al equipo a nivel anillo. Le traería un tío súper profesional que ha mejorado muchísimo en los últimos años y podría cumplir con creces la función de, bueno, ralentizar, porque pararlo es imposible, pero ralentizar a nivel ofensivo a Giannis Antetokounmpo. Obviamente, como he dicho antes, creo que esto es súper irrealista, así que Derrick Favors creo que sería un jugador del perfil que estoy buscando, ¿no? Un tío que pueda poner pick and rolls, que pueda coger rebotes, que no absorba mucho en ataque, que tenga su versatilidad y poco, pero que sea un tío que puede jugar. Entonces, Favors para mí sería un buen suplente de Embiid. Irónicamente, Favors, aunque haya estado esta temporada jugando en Oklahoma, también viene de Utah. No sé qué es lo que tengo yo esta postemporada con Utah, pero creo que va a ser, vamos, la caja de Pandora para aquellos equipos que les falte, bueno, esa piececita para estar realmente compitiendo y, bueno, hay que aprovecharlo al máximo. Entonces, ¿cómo se quedaría mi titular? Tendría, obviamente, a Joel Embiid y a Royce O'Neal como 5 y 4 a nivel de referencias. Mantendría a Danny Green porque sin este hombre no tiene ningún tipo de presencia a nivel de experiencia de anillo y eso es muy importante para un grupo. Entonces, sí que es verdad que a veces me frustra muchísimo porque no mete un triple, pero cuando los mete es un tío que aporta muchísimo y luego defensa poco a poco va haciendo. Para mí el backcourt titular sería Mike Conley y Tyrese Maxey indiscutiblemente. Obviamente puedes hacer variaciones con James Harden, puedes hacer variaciones con Conley y la barba. En fin, que el entrenador tendría opciones en este tipo de backcourt,
pero yo creo que el titular para mí sería Conley. Creo que está a un nivel ofensivo y defensivo, vamos, a años luz de que James Harden ahora mismo, y se mantiene mucho mejor. Este quinteto para mí sería la hostia porque le dan muchísimo espacio a Embiid y sobre todo un equipo que es ultra defensivo, capaz de jugar al contraataque con Maxi y en estático, dirigidos por Mike Conley, me dan muchísima confianza. Y desde el banquillo, que yo creo que aquí sería, vamos, la revelación, habría que gestionarlo bien a nivel de egos, pero si sale bien, James Harden como base titular sexto hombre, con Thybul y Milton, que sí que es verdad que les faltaría un poco de tiro exterior, que solo podrían conseguir en agencia libre con algún fichaje estratégico, pero sobre todo lo que me interesa más es que el banquillo le cubra las desventajas al sexto hombre Harden, especialmente en defensa, porque ya no está. Nunca ha sido una gran referencia a nivel defensivo, pero a estas alturas de su campaña es que incluso es una debilidad seria para cualquier equipo que en el que juegue. Creo que tener a un ex MVP, futuro Hall of Famer y un anotador dotadísimo saliendo desde el banquillo como sexto hombre, no habrá segunda unidad que pueda frenarlo. Lo utilizaría un poco como el rol de Jordan Clarkson, o en su defecto, cuando quieres tener a la segunda plantilla completamente en pista, entonces sí que ya un poco playmaker, pero que, bueno, que el tío es muy capaz de anotar igualmente. Con estos cambios yo creo que los Sixers tendrían más posibilidades de competir para un anillo y estarían hechos más, entre comillas, a prueba de balas a nivel de lesiones. Dejadme saber vosotros qué pensáis en los comentarios, sobre todo. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros al canal si aún no lo estáis y, como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.